Vasquez from three. That's good. Look, he's going to have to hoist one up. Does so. And hits. Wow. Four three-pointers for Vasquez and the lead back up to eight. Vasquez puts it a three. Oh, that's going to count two for Bravis Vasquez. Brett Brown wants a call getting none. Vasquez laid it in. Bueno, último segmento de Latin World Sports con nuestro tercer NBA. El hombre, el hombre, el venezolano con más puntos en la historia. ¿Tú de verdad pensaste en algún momento eso? <laughs> no. Encima de Cal Herrera y Oscar Torres, de, de lo que sea. Pero te puedo decir algo. Si hay dos personajes que yo respeto y me les paro firme, es Kale Herrera y Oscar Torres. Son son los que me abrieron las puertas a mí a estar donde yo estoy, a, a jugar esa liga donde voy a regresar. Y es un honor para mí, bueno, que, que yo sea el venezolano con... Mayor cantidad de puntos, pero indiscutiblemente que ellos tienen mucho, mucho mérito por todo lo que han hecho en el baloncesto venezolano. ¿Hay algún día más importante en la vida de Gravis Vázquez que el 24 de junio de 2010? Ese día es el día que me drastearon, ¿verdad? Ese día. Nueva York. En Nueva York, digo. Nueva York. Un día así como el de hoy, soleado, enflusado. Me esperaba una limusina afuera y le dije a mi papá y a mi mamá, nos vamos caminando. Llegamos súper sudados. No nos dieron silla en el VIP, nos metieron con los fanáticos regulares. Me llama mi agente en la escogencia 25 y me dice, te van a escoger aquí, se me apaga el teléfono, sale el comisionado y escogen a otro jugador. Llega la escogencia 28, yo estoy así con la, con la cara abajo. Y como... Sin cagüey mentira, 10 cámaras aquí alrededor, al, a, a mi lado izquierdo, en el pasillo de las escaleras, pero yo no las vi. El que la ve es mi papá y mi mamá. Mi papá me dio un marranazo en la espalda, un golpe. <laughs> ¡Ah! ¡Ya, bátelo! Y cuando yo me volteo, es cuando obviamente las cámaras. Uh, eh, era obvio que me, era mi nombre. Sale el comisionado y me acuerdo clarito. With the 28th pick, the Memphis Grizzlies wow. select from Caracas, Venezuela en the University of Maryland, Graves Vázquez. Teresa, ahorita. Eh, es, es uno de los momentos. Es un, es un momento verdadero. Un, un, es una bendición de Dios que yo pueda decir aquí en este programa por primera vez que... Los sueños sí se hacen realidad, pero ese, 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 ese es el ejemplo más exacto que yo te puedo dar. Sabes que tú le digas a tus panes en coche: va a llegar a la NBA y te digan, papi, tú no tienes ningún tipo de chance, tu papá no tiene como comprarte un pasaje, no tiene pasaporte. A que el tipo sale y diga: With the 28th pick, the Memphis Grizzlies select Gravis Vázquez. O sea, eso, la explicación es obvia, eso es para todos los chamos, no solo venezolanos, latinos. Que entiendan que, que tienen que soñar y que los sueños sí se hacen realidad, pero se hacen realidad en base a trabajo. Tú hablaste de mi infancia, fue difícil. Tú hablaste de mi desarrollo en Estados Unidos, fue difícil. A veces no tenía con qué comer y la gente piensa que, que todo esto es por arte de magia. No, pues no, esto es un trabajo. ¿Ese día es más importante que el 30 de octubre de 2010? No, no, porque el 30 de octubre del 2010. Ese fue el día, ese fue el día que nació mi es que pasó el 30 de octubre, 2010? tienes un montón de cosas del 30 de octubre, ¿no? El 30 de octubre... Nació mi papá. Ajá. Pero el 30 de... El 30 de octubre firmas extensión, nació tu papá y, y te estrenaste ese año. Sí, ¿Te sí, estrenaste sí, esa fecha. Sí, me estrené esa fecha. Es un día especial y el 30 de octubre también acuérdate que los 30 de octubre cuando tú eres novato firman tus extensiones. Uh -huh. El 30 de octubre siempre fue algo como que Estabas asustado pero seguro, por no decir la grosería, estabas, tú sabes dices, tú coño, tú <laughs> Gravy, tú sabes que para los que hemos sido cercanos a ti, eh, uno sabe que tú, Venezuela, siempre la llevas a donde quiera que, a donde quiera que estás, ¿no? Y tu relación con. Esta es mi opinión, capaz yo estoy equivocado, ¿no? Pero tu relación con la selección venezolana de básquet, a raíz de tus diferencias con, con, con la federación, obviamente. No sé, pero una cosa ha resquebrajado la otra, ¿verdad? Y aquí para nadie es un secreto que el baloncesto venezolano marca un antes y un después, lo que tú le has aportado, que tú te conviertes, lo que tú haces, el trabajo que tú haces, pero también que una selección venezolana sin Gravis Vázquez, ¿ok? Pudo ganar un torneo como el FIBA. Yo que soy amigo tuyo, y esto en verdad, tú y yo hemos conversado un montón de cosas, eso lo, en aquel momento me acuerdo que tú y yo conversábamos por mensaje. Te pregunto, tú hoy, 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 ¿estás arrepentido de no haber estado con Venezuela en ese torneo? Esa es la primera. La segunda, hay mucha gente que te recrimina que tú ni siquiera apareciste en ese, en ese torneo. Por ejemplo, Ginobli no, no estuvo con Argentina, pero bueno, se apareció en el torneo porque le dio la gana. Pues. Si te tocara regresar el tiempo, tú me dirías, Guille, sí chico, yo debí aparecerme. O Guille, sí he debido jugar. O todo lo contrario. Está bien lo que pasó. Eh, al principio del programa te estaba conversando, estábamos hablando de no solo hacer un camino, sino dejar tus huellas. Uh -huh. Y la verdad es que el baloncesto venezolano en ningún momento en categorías menores ha avanzado. Todo lo que ganamos y lo que ganaron los muchachos sin mí, eso viene una vez de, de, de una camada de jugadores. Que salieron eh, de mi categoría. Gregory, por ejemplo, ¿no? Cubillán. Gregory Cubillán, Néstor Colmenares, Heiler Guillén, uh -huh. ¿sabes? Una camada de jugadores importante. Windy Graterol, o sea, Jesús Centeno. Eh, Vieron una camada de jugadores donde los torneos de categorías menores eran, eran de nivel, pero eran muy escasos. Yo nunca he estado de acuerdo con la gestión de la Federación Venezolana de Baloncesto. La Federación Venezolana de Baloncesto, lastimosamente, nos ha engañado porque la selección de mayores ha tenido buenos resultados. Pero si tú ves este año, todos los torneos que ganamos el año pasado, todos los perdimos en la primera ventana. ¿Qué te quiere decir eso? Que vivimos bajo la suerte de que tuvimos un gran año, un gran esfuerzo, lo hicimos. Pero ¿de dónde viene esto? Yo me acuerdo una vez que perdimos el premundial aquí, que J.J. Varela metió un triple. No, oh, claro. En el Poliedro. Y eso fue un, un, una derrota difícil para Venezuela, para nosotros. Pero yo no puedo hablar porque estaba recién operado. Y la Federación eh, convierte como criollo a Don Smith. Claro. Que no sé dónde está, no, no sabemos más nada de eso. Y parece, parece que hubo un pago, no tengo constancia de eso. Pero de eso se estaba hablando. Pero eso no, eso no, iba, a que, no iba a quebrantar mi, mi espíritu y mis ganas por lo que hago por mi país. Yo voy al Camerino. Y. En ese tiempo estaba Alejandra Benítez como ministra del, ministra del deporte venezolano. Y ella da unas palabras. Y después da unas palabras, Carmelo Cortés. Eh, después Carmelo dice: ¿Alguien de ustedes quiere hablar? Y yo voy al camerino y yo me paro y hablo. Y le digo a cada uno de los jugadores: mira, tú este año tienes que hacer esto, 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 y el año que viene somos campeones. Y de ahí vamos para unas olimpiadas. Ellos saben, todos mis compañeros saben. Cuando vean el programa, ellos saben de esa historia. Esta es la primera vez que tú lo cuentas, ¿no? Esta es la primera vez que yo lo cuento. Y adivina qué pasa el año siguiente: quedamos campeones. Y cuando quedamos campeones, yo les digo a ellos: es, es cuestión de trabajar en equipo. Ahora tenemos que creernos que somos olímpicos. Y pasó lo que pasó conmigo con la federación: yo no quise jugar, no, no quiero ser más partícipe de algo que no funciona. Porque, ¿qué ha pasado con la historia del baloncesto venezolano? Te explico rápidamente. Todos los que fueron a Portland, muchos, Omar Hualco, vive en la calle. No se les ha parado, no hay beneficios a ninguno, a ninguno de los jugadores. Las ligas menores están en, en, en pésimo estado. Vamos a tardar 20 años más en llegar a otras olimpiadas. Vamos a... Todo el mundo, eh, qué orgullo qué grevis, va, que Grevis que juega a la NBA. Soy el único, quiero más. Y el querer más es dejar una huella. Y no estoy nada arrepentido porque yo le voy a dar más a Venezuela. Ayudando a esta juventud venezolana y regresando a la NBA... Y, y teniendo otro chance de, de ir a otras Olimpiadas que seguir apoyando una gestión que ha sido muy fraudulenta, muy fracasada. Y en mi, opinión, en mi opinión, yo no estoy en nada de acuerdo, es mi opinión. Ahora, si hacemos un estudio completo y vamos estado por estado, tú te vas a dar cuenta que la Federación se le ha olvidado las categorías menores donde crecimos: los Néstor Colmenares, los Heiler Guillén, que quedó más valioso, donde Heiler, el rodeo. De los David Kubian, y sencillamente no, no estoy de acuerdo. Pues, y estoy orgulloso de que ellos ganaron. Pero al año siguiente, eh, eso habla mucho de nuestra mentalidad y nuestra cultura. Perdemos todos los torneos. De, eh, me, torneo de menores, torneos de mayores, eh, Gregory y Cuya no pudieron ir a Brasil, no había presupuesto, pero ellos tenían un presupuesto para ir no sé dónde en Suecia, hablar con en Suiza, hablarnos con Entonces no entiendo. O que yo sea el único que eh, esté hablando es porque porque eh, esta gestión de la Federación Venezolana lo que ha hecho es amedrentar e inculcar el miedo al baloncesto, tanto así que eh, ellos hacen lo que les da la gana, ellos sienten que son autónomos, aquí no hay ningún tipo de, de, de jurisdicción, ellos son los que mandan, pero la realidad es otra, la realidad es que... En Venezuela, los venezolanos tenemos que dejarnos del conformismo. Y si ganamos un año, nos dimos cuenta que podemos ganar el siguiente año y el otro año y el otro año. Y a mí no me va a caer a mentira, porque si lo hacen los gringos, ¿cuál es la diferencia entre los americanos y nosotros? Ninguna, pero nosotros quedamos campeones de América. Oye, lamentablemente te tengo que despedir, porque este es el último segmento. En un minuto, rapidito, preguntas corticas pero rápido. ¿Quién para ti era el cuarto es el cuarto de NBA? Si tú tuvieras que elegir, tenemos a todos los jugadores aquí ahorita. ¿Quién debería estar en la NBA? ¿Quién tú crees que pudiera jugar en la NBA? Es una respuesta difícil por lo que te estoy comentando. No hay hoy por hoy. Es que no hay ningún tipo de desarrollo. Los jugadores que, que, que estamos desarrollando están en Estados Unidos estudiando. Okay. Se están ganando un cupo. Eh, está un Luis Hurtado estudiando eh, D1. Están muchos en high school. Pero no hay, no hay ningún tipo de formación que yo te pueda decir. Para mí. Eh, Jesús Centeno tuvo chance de ir a la NBA Para mí, un Miguel Marriaga tuvo chance de ir a la NBA Muchos en esa época tuvimos Hasta mucho Pepito, chance. ¿no? Hasta Víctor Romero tuvo chance de ir a la NBA Pero ¿qué pasa? Hoy en día no tenemos el mismo desarrollo Y esas señores, es la verdad En Venezuela no existe ningún tipo de desarrollo Para las categorías menores Y si nosotros no tenemos buenas bases No aspiremos a ganar todos los torneos como ganamos El preolímpico que ganamos ¿Quiere ser presidente de la República del país algún día? Yo, yo tengo aspiraciones pero mis aspiraciones ahorita eh, es de un regreso eh, eh, es de ayudar en en, en en máximo nivel al baloncesto es ir caminando por todos los rincones de Venezuela y decirle mira Dios Dios, Dios es un tipo ¿sabes? un tipo bien él, él es chévere vamos vamos a hacer negocio con Dios que tú has escuchado que Dios paga mal y lo que él quiera que yo haga eh, en base a, la, a, a no hacer nada a la fuerza eso es lo que yo voy a hacer si mañana, y termino con esta, si mañana tú tienes aquí a Venezuela, aquí, aquí. Y Gravis Vázquez es alguien omnipotente. Tienes un poder distinto al que tiene cualquiera. O sea, poder supraterrenal. ¿Cuál sería el primer regalo que le dieras a Venezuela? Que tú me digas, Guille, Venezuela necesita esto. Bueno, dame el micrófono porque, dale. tengo, tengo la, la máxima autoridad, dale. Yo le diría a, a Venezuela esto. Venezolanos, todos los venezolanos que hoy me escuchan y me ven a través de este programa, les diría esto. Hay una cosa que, que nosotros tenemos que mejorar y es el trato que nos damos cada uno. Somos un solo país. Somos, una, somos, somos uno para todos. El país no es de uno ni de dos, es de todos. Hay un dicho que yo digo que, que, es, que dice así. El talento gana juegos. Pero el trabajo en equipo gana campeonatos. Y el mejor regalo que yo le puedo a todos los venezolanos es que busquemos esa unión a través de un líder y entendamos que juntos siempre vamos a hacer más, que podemos hacer capaces de grandes cosas. Tenemos periodistas importantes venezolanos, tenemos deportistas importantes, tenemos músicos, lo tenemos todo pero nosotros mismos nos perturbamos, nosotros mismos hacemos que las cosas sean más difíciles. ¿Por qué no podemos trabajar en equipo? ¿Por qué no podemos ser unidos? ¿Por qué no podemos creer uno a los otros? ¿Por qué no podemos darle una palmada al que lo está haciendo bien y motivarlo y, y, y ayudarlo? ¿Sabe? Yo, yo, yo creo en mi país, por eso estoy aquí. Yo no me estoy recuperando en Estados Unidos, yo me estoy recuperando en Venezuela y el mejor regalo es crear una responsabilidad venezolana de que entendamos de que esto no es de políticos ni de gobierno, esto es de nosotros. Y si no lo hacemos en equipo, no vamos a ganar el campeonato. Entonces vamos a empezar por ahí, vamos a empezar por trabajar en equipo y eso va a ser un regalo que no nos vamos a dar nosotros, sino se lo vamos a dar al país. Si de verdad queremos y amamos este país tan bello y tan hermoso, que está muy bendecido por Dios, por todos los recursos naturales que tenemos. Así que con esto, con esto los dejo, porque es lo más importante. La unión, unión. Somos uno solo, somos un solo país, es de todos nosotros, no es de más ni de menos, es de todos. Gracias. Bueno, mira, ven acá. Eh, te quiero dar gracias por habernos recibido hoy. Sabes que te quiero un montón, que te adoro. Este, bueno, que siempre estoy muy pendiente de lo que haces y solo le pido a Dios que te siga bendiciendo y que, podamos, que podamos celebrar que vuelvas otra vez a la NBA. Amén, amén. Gracias. Señores, Gravis Josué Vázquez Rodríguez. Acuérdate que tienes que entrevistar a Rafa. Rafa. Ah, no, a Rafa va, claro, 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 imagínate. Él se va, habla. chao, Bye. se acabó. Cada día un sueño nuevo que buscar. Bajo el cielo azul, la lere que me das. Si el camino se hace duro, ¿qué más da? Con amor y valentía voy para allá. Venezuela por Estoy contigo en la risa y en el llanto. Siempre quiero amanecer entre tus brazos. De sabanas que se alargan sin descanso.